Vean estos cerdos negros, es increíble. Vean nada más. Que de hecho está más blanco este, pero en sí la raza es cerdo negro. Vean nada más. El precio está entre 65.000 y 80. Estos que están aquí parados, que ustedes los ven aquí, bueno, este que está parado está en 65.000 pesos. Y estos de aquí que ustedes están viendo aquí echados están en 80.000 pesos. Pero son increíbles estos animales, véanlos. Es como les digo, realmente el animal de registro es otro nivel. Que en las plazas, pues muy difícil que los encontremos. Pero como les digo, realmente el cuidar y mantener estos animales no es cualquier cosa. Hay que hacerlo de cierta manera, bien y con una buena lana, porque pues realmente mantener animales de registro es otro show. Vean qué bonito se ven todos los borregos comiendo. Están de 1500 para arriba, dependiendo del animal, dependiendo el peso también. Pero de 1500 para arriba están estos animales. Veanlos qué bonito. Todos están comiendo. Y la verdad, los animales están bien cuidados. Vean esta yunta. Una yunta de cerdos. Quieren 42.000 pesos a tratar. Vean qué bonitos están. Son dos cerdos negros. Créanme que, wow. Es increíble. Aquí está este otro. Vean. Están preciosos los animales. La verdad, valen la pena. 42.000 pesos el par. La yunta, pues. Wow. Qué bonito animal. Qué bonitos, más bien, qué bonito par de toros. Hermosos están estos cerdos. Vean nada más este torazo, es increíble. Este le está pegando la tonelada, así como lo ven, está pesando una tonelada. Y dice el ganadero que está aquí, ya están tratando con el cliente y más o menos el precio de los dos toros está en 38 y 40.000 pesos. Me refiero que es la yunta, como les digo. Es la yunta, vean este otro. Este es el compañero de trabajo, veanlo. Wow. Es increíble. Este toro está enorme. Wow. Veanlo nada más. Me lo voy a arrimar un poquito a ver si no se pone. Veanlo, veanlo. Es bravilla, se me hace que este para reparo también está. Pero bien, veanlo, veanlo nada más. Wow, es increíble ese animal. Vean este Hashmaquín, precioso está, 1500 también, ¿verdad? Wow, es increíble, está precioso este animal, véanlo, lo van a echar a su jaula, ya lo vieron, ¿qué les parece? Está precioso este animal, hermoso, muy bonito, $80,000, $80,000 este caballo, wow, es impresionante. Wow, es impresionante este animal. Vean nada más la altura, el porte. Wow, vean estos borregotes. Catarin Condor, pero verdad. Wow, 5.500, 6.500 y 7.500 el más grande. Veanlos. Wow, están impresionantes. Vean nada más qué bonitos animales. Están súper cuidados, la verdad, valen la pena. Vean nada más qué bonitos están. Ese grandote, ¿no? De 7500 está precioso. Wow. Están arriba, ese está arriba de los 100 kilos, ¿no? 120 kilos, wow. Vean los qué preciosos están. La verdad, los animales, como les digo, están bien cuidados. Vean, ya los están moviendo. Oh. Vean nada más qué belleza de animales. Son increíbles. La verdad, valen la pena. Son animales bien, bien cuidados. Wow. Hermosos borregos. Vean esta mula miniatura. Es la primera vez que nos encontramos con una mula miniatura. Así es la raza. 28.000 pesos quieren por ella. Es muy difícil encontrar una mula miniatura. Y vean, aquí tuvimos nosotros la suerte de pues encontrarla. Vean qué bonita está. Una mula miniatura. Vean los casquitos que tiene. Vean, qué chistosos están.
Pero vean qué bonita está. Es una mula miniatura. Está hermosa. Wow. Vean, esta yegua tiene 7 añitos. De 7 a 8 años, si quieren 32 mil pesos por ella. Pero la verdad, veanla, qué bonita está. Wow. Está preciosa. Veanla. Qué bonita está esta yegua. La verdad vale la pena, el animal está bien cuidado y el precio está cómodo. Les digo, 32 mil. Muy bonito animal. Wow. Está en celo. Está en celo ahorita. Wow. Está en celo, dicen. Wow. Lista para echarle el caballo. Vean. Qué bonita está esta yegua. Wow. Vean, este está en 3,800. Es una puerquita pinta, 3,800. Y esta que está aquí está en 2,800. La verdad están muy bonitos los animales, créanme que valen la pena y pues la verdad el precio está cómodo. Muy bonitos animales. Vean este toro. Está precioso el animal, no está el ganadero, pero yo le calculo que ha de estar entre unos 10 y 12 mil pesos. Tendrá como 2 años de edad. La verdad el animal está muy bonito, nada más que como les digo el ganadero no está. Y yo le calculo entre 10 y 12 mil pesos este torito. Está muy bonito, créanme que está bien cuidado, está hermoso el animal. Veanlo, pero qué bonito. Dice el ganadero que es la raza, bueno la raza se llama Nelore por el tipo de oreja que tiene. El Brahman normalmente la oreja la tiene más larga, el Nelore la tiene corta. Y por la joroba, pues bueno, parece que es un Brahman, pero no. Es un toro Nelore. Así es la raza y pues bueno, ¿qué les digo? Hermoso animal, hermoso animal. Vean qué bonitos están. Este de acá dice ¿cuánto? 15 baros. 15 mil pesos este. Ese es un... Son yeguas. Son yeguas, ¿verdad? 15 mil esta yegua. Vean qué bonito color tiene. Está hermosa. ¿Y la otra dice 18? Sí, potranca. 18 es una potranca, vénganse. Vamos a ver esta potranca, véanla. Wow. Veanla qué bonita está, 18 mil pesos. Y el color que tiene, qué bonito. Qué bonito animal, la verdad vale la pena. Están hermosos. Wow. Saluditos mi gente hermosa, espero que se la estén pasando muy bien. Pues, ¿qué creen? Les saludo a su amigo Nicho Vlogs, esperando que pues les haya gustado este collage de todas las plazas ganaderas que hemos visitado, desde Sosutla, Yecapixtla, Chinameca, Amayucan, el puente de San Bernabé en Almoloya de Juárez, Santiago de Tianquistengo. ¿Qué les puedo decir? Tantos y tantos lugares que hemos recorrido, desde Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Tantos y tantos lugares que hemos recorrido para que ustedes pues disfruten los videos de las plazas ganaderas. Y aparte, pues ya saben que les andamos mencionando la rifa del toro, que ya mero viene, ya merito viene. Recuerden ver los videos porque de ahí vamos a sacar de cierta manera pues algunas preguntas para que puedan participar por ese toro. Mi gente hermosa, ¿y qué creen? Les tenemos una sorpresa. Aparte de este canal de documental de animales, les tenemos un nuevo canal que se llama Historias de Gente Trabajadora, en donde van a ver ustedes personas que se dedican a barrer las calles, a vender gas, a vender leche, a diferentes trabajos, a diferentes actividades, pero en la calle, mi gente. Toda esta gente se la pasa recorriendo calles y calles y calles, buscando para, digamos, buscando la manera de subsistir en este mundo. Les gustó su trabajo y ustedes van a ver pues todo lo que ellos nos platican, el por qué llegaron a este trabajo, por qué les gustó, por qué se quedaron y por qué han pasado tantos años en las calles. Y aparte de eso, pues bueno, ustedes van a ver todo el historial de las veces que les ha ido bien, las veces que les ha ido mal, la gente que los ha tratado bien, la gente que los ha tratado mal. ¿Qué les puedo decir? Tantas y tantas historias que ellos tienen guardadas, que pues nos las van a platicar, mi gente, y van a ver todo lo bonito que nuestra gente, que parece hormiguita en las calles, hace para bien de todos nosotros. Créanme que es una gente que vale oro, mi gente hermosa, y pues vamos a echarle ganas en este nuevo canal que ustedes ya pues van a empezar a ver. Les vamos a dejar el link en la parte de abajo para que se suscriban al canal y, mi gente hermosa,
vean, vean este nuevo canal también. Aparte de este canal de animalitos, vamos a tener este nuevo canal que se llama Historias de Gente Trabajadora. Esta es una exclusiva de su servidor, Nicho Vlogs. ¡Saluditos, mi gente! El tiempo sigue su